Se despierta sobresaltado, como siempre, como todos los días. Le zumban los oídos. Pasan varios minutos hasta que reconoce dónde está. La habitación lo oprime, claustrofóbica, sucia. Un rayo de luz opaco hace que entrecierre los ojos. Mueve su cuerpo hacia un costado y se sienta en el borde de la cama, si a eso donde duerme se le puede llamar cama. El muñón, en lo que alguna vez fue su pierna, le duele. Esas puntadas de dolor anuncian que va a llover. Toma la desvencijada prótesis del suelo y se la coloca con dificultad. El muñón está hinchado. Sí, sin lugar a dudas va a llover. Se pone de pie, tambaleándose, y da un par de pasos inseguros hacia el diminuto lavabo y apoya sus manos en él, sosteniéndose para no caer. Esas mismas manos que en otra vida le habían ofrecido otro tipo de sostén. Esas manos aclamadas y deseadas le habían dado una buena vida, no de lujos, pero con una buena cuota de fama y reconocimiento. Tenían un futuro. Eran las manos del campeón, o así lo creía. Se mira en el espejo. Su cuerpo conserva aún ciertos vestigios de la musculatura de antaño, pero a su rostro ya no lo reconoce como suyo, golpeado, deformado. Ese rostro y ese cuerpo, que fueron deseados por multitudes de espectadores y mujeres, ahora solo son una masa de carne triste, sin la pasión que habían sabido transmitir. Abre la boca para respirar, su nariz destrozada se lo impide. Siente una nueva puntada de dolor en el muñón, y mientras piensa que va a llover, los recuerdos saturan su mente, como siempre, como todos los días, y las palabras de Donata retumban como un eco. Vas a pelear y te vas a tirar en el segundo. Simples, secas, nunca olvidará esas palabras. Y las imágenes de aquella noche regresan vívidas y se ve sobre el ring, fuerte, en plenitud. Pero también ve a Donata, ese hombretón trajeado y obeso al que llaman de ese modo por su parecido a Yupanqui. La palabra de Donata es santa en el mundo del boxeo, y cuando Donata ordena, los demás obedecen. Y él lo sabe, sabe lo que tiene que hacer. Pero algo pasa en ese segundo round. Tal vez orgullo, aunque el orgullo se mastica, no, es algo más fuerte, más profundo. En su mente, como si estuviese sucediendo en ese preciso momento, ve su propio puño atravesando el aire hacia la cabeza de su contrincante. Lo ve durante una fracción de segundo, suficiente para darse cuenta del error, pero ya no puede remediarlo. Ese puño con voluntad propia se estrella detrás de la mandíbula de su rival, debajo de su oído. Escucha cómo algo cruje y el pobre desgraciado cae rígido, inexpresivo, como un árbol talado, y ve el cuerpo inmóvil de su oponente y ese puño que acaba de sellar el final de su carrera es alzado en alto por el árbitro y los gritos de la gente vitorean su nombre. Pero él ya no siente nada. Su cuerpo queda flácido, aletargado. Comprende mejor que su mente lo que acaba de suceder. Y de repente se ve en un oscuro galpón, atado a una silla. Sus ojos hinchados apenas pueden ver lo que sucede a su alrededor, pero no necesitan ver. Un sabor metálico le llena la boca. Puede sentir algunos dientes sueltos y la sangre invade su garganta y le cuesta respirar. Sabe que no saldrá de allí con vida, que le destrozarán el rostro y las manos y lo arrojarán en algún zanjón, pero ya no le importa. Un sentimiento de confortable resignación lo acuna de modo extraño. Pero Donata tiene otros planes, no solo las manos, no solo el rostro, quiere cada hueso de su cuerpo, cada nervio, prolongar ese calvario todo el tiempo posible. La palabra de Donata se obedece y un bloque metálico, pesado,
cae violentamente sobre su pie izquierdo. No es dolor lo que siente, tal vez resignación o negación. El martillo sube golpe por golpe hasta la rodilla, dejando a su paso una masa sanguinolenta, deforme. Y tal vez eso es lo que detiene su tortura. Le destrozan la arteria femoral y comienza a desangrarse. Pero no debe morir, es demasiado pronto. Donata no está aún completamente satisfecho. Lo envuelven en una sábana y lo arrojan en la guardia de un hospital, donde logran estabilizarlo y salvarle la vida, no así su pierna. ¿Pero realmente lo salvaron? ¿O simplemente prolongaron su agonía? Seguramente volverán para terminar el trabajo. Donata no tiene ningún apuro. Vio a tantos boxeadores terminar de esa manera. Se tomará su tiempo y algún día mandará a sus hombres a golpear su puerta. Y él mismo lo sabe. Mirándose en el espejo de su diminuta habitación con su rostro deformado. Una historia más de tantas. Nadie lo recordará, ya nadie escribirá sobre él. No harán su película, no es comercial, no tiene nada de original. Solo un hombre golpeado, abatido, sin futuro y con un pasado olvidado. Con lentitud vuelve a acostarse en el sucio camastro. Esta vez ni siquiera se molesta en quitarse la prótesis. El muñón le duele, sí. Seguro va a llover.